Luego, el que tampoco está desde luego nada contento en el equipo en el que está, y lo desvelábamos ayer, pero tanto como para irse al Barça ya no lo veo, es Cristiano Ronaldo, y parece ser que al que la IFI le tendría en su lista de la compra en el caso de que Mbappé se vaya. Y lógicamente es que juntar a Cristiano Ronaldo con Messi sería la última gran barbaridad a nivel futbolístico que veríamos en estos tiempos locos en los que hemos llegado a ver a Sergio Ramos yéndose del Real Madrid para recalar en el PSG, o a Messi yéndose del Barça para recalar en el PSG. Y bueno, pues de alguna manera traer a Cristiano Ronaldo sería una auténtica burrada, porque harían del PSG un equipo legendario. Legendario, ojo que no brutal, en el sentido de que en el fútbol actual creo que ya hay jugadores, no que hayan pasado por delante de ellos o que estén mejor que ellos, pero sí diría que hay jugadores que conforman equipos mucho más competitivos y mucho más equilibrados, que lógicamente no permitirían al PSG lucir tanto como ellos creen solo por juntar a CR7 y Leo Messi, que lógicamente por otro lado a nivel de interés futbolístico sería espectacular si tuvieran ese tridente de ataque: Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar. Pues yo no os quiero contar, ¿no? La verdad es que sería una auténtica burrada, ¿no? Yo desde luego vería los partidos del PSG solo por ver a Cristiano Ronaldo y a Messi juntos, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que a nivel deportivo yo personalmente no veo que ni siquiera ese PSG con Cristiano Ronaldo estuviera a la altura. Ya veis que Cristiano ha pasado por la Juve, ha pasado por el Manchester y todavía aún así no ha terminado de consolidarse y de ayudar sobre todo al proyecto de equipo a llevarlo hacia adelante. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero Cristiano podría estar en la órbita de Al-Khelaifi.